Cárcel a exfuncionaria por delito no grave, alerta a cualquiera, opinó la senadora Yolanda de la Torre. Es por eso que se tramitan amparos buscadores, no para evadir la justicia, sino para conocer si existe algún proceso o carpeta indagatoria. Los amparos es una figura jurídica que prevé la ley, ¿no? La ley de amparo está en el marco del derecho. Yo no conozco el fondo ni conozco los amparos. Mi percepción personal es que se hizo uso de esto. En el argot de los abogados le llamamos amparos buscadores. No es para evadir, no es para protegerte de nada. Es un amparo buscador, esa es mi opinión personal, para ver si hay algún procedimiento que pudiera tener y que al que tienen derecho a conocer si hay algún procedimiento. ¿De qué considero yo que viene? Pues me supongo que después del tema que pasó con la contadora Leonor Gutiérrez, que estando en un delito que no es grave, pues no pudo salir a seguir su proceso fuera. Me parece que eso alertaría a cualquier funcionario público.